buenas tardes, gracias por acompañarnos. Nos hubiera gustado mostrarles toda la película, pero dura como 3 horas. Y lo que vamos a hacer es platicar un poco de los aspectos de la física que se presentan en esta película y qué tan aceptados son por los otros científicos y qué tan relevantes son para la historia. Yo me llamo Luis Felipe Rodríguez, soy astrónomo de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de este Colegio Nacional, que es el recinto en el que estamos y que nos facilita pues a los miembros del mismo colegio las instalaciones y los medios para dar pláticas dirigidas al público, ¿verdad? Y en esta ocasión les decía yo, pues espero que la plática motive a los que no han visto la película a irla a ver y a los que ya la vieron, pues a volverla a ir a ver con estas nuevas informaciones que vamos a tocar en esta tarde. La plática se llama La física de la película Interstellar y la idea es la siguiente. En el año 2014 se terminó esta película Interstellar, dirigida por un director británico muy conocido que se llama Christopher Nolan. Es muy interesante este director. Sus películas son en general bien complicadas y bien hay que poner mucho esfuerzo de parte del público. Sin embargo, son éxitos muy grandes comerciales. Esta película, por ejemplo, costó alrededor de 165 millones de dólares, pero en taquilla produjo más de 600 millones de dólares. O sea, fue un éxito comercial, aun cuando se trata de una película de una gran complejidad, como vamos a ver en los puntos que voy a tocar. Y esto me lleva pues, a una primera reflexión. Ya ven que la gente de los medios, de la televisión, de radio, de los periódicos, le gusta decir, no, a la gente hay que darles basura, porque ellos quieren basura. Bueno, esto claramente demuestra que no es el caso. Estas son películas de una gran dificultad, de una gran complejidad, ambigüedad, y sin embargo son éxitos comerciales. O sea que la próxima vez que la gente de los medios les diga eso, no lo crean, ¿no? Yo creo que al público no necesariamente quiere cosas sencillas y está dispuesto a manejar y a tratar cosas de una gran complejidad, como son en particular las películas de Christopher Nolan. Recordarán quizá algunos de ustedes otra película muy interesante anterior que se llamó El origen en la traducción al español, o Inception en inglés, que es muy interesante, termina con un trompo girando y es el destino de ese trompo el que nos va a decidir si el personaje está en el mundo real o en uno de estos mundos imaginarios que se podían crear en la película. Y claro, en ese momento la película acaba y nos deja sin respuesta, ¿no? Pero, en fin, es un director muy, muy interesante. Y esta película de la que vamos a hablar, Interestelar, es una película muy, muy interesante porque desde que se empezó a pensar en esta película, que lleva esto, llevaba como 10 o 15 años de que estaban contemplando la idea y contaron con un asesor muy competente, que es esta persona que ven ustedes aquí, es un físico del Tecnológico de California que se llama Kip Thorne, que es el que proporcionó las ideas científicas. Él prometió que todo lo que iba a salir en la película no iba a ser violatorio de ninguna ley de la física, era contemplable, era lo que podría ocurrir, pero pues vamos a ver qué tan posible es que ocurra. Y en esta foto publicitaria, pues aparece él como que escribiendo las ecuaciones ahí de la física de la película, acompañado de una de las heroínas, que creo que es Jessica Chastain, una actriz que va a jugar un papel muy importante en la película. Pues bien, en la película aparecen al menos 3 temas muy importantes de la física. Uno es los llamados agujeros de gusano, que son estos como túneles en el espacio-tiempo que nos permitirían ir a lugares muy remotos o inclusive a otros momentos en el tiempo de manera muy rápida. Esto vamos a ver en qué momento aparece y qué tan justificado
se ve científicamente. Otro concepto son los llamados hoyos negros, son estas regiones del espacio donde la gravedad es tan fuerte que lo que caiga por allá ya simplemente no va a poder salir nunca, se va a quedar atrapada ahí, incluida la luz. Y vamos a ver también que los hoyos negros juegan un papel muy importante en la película. Y finalmente otro concepto muy interesante es lo que se llama la dilatación del tiempo. Para nosotros tenemos la impresión de que el tiempo transcurre igual para todos. Sin embargo, y esto está totalmente comprobado, si estamos en una región donde la gravedad es muy grande, esto es cerca, por ejemplo, de un hoyo negro, el tiempo transcurre más lentamente para las personas que están allá que para las que están afuera. Y este va a ser probablemente el elemento que va a permitir un gran dramatismo en el desarrollo de la película, que vamos a ver en un momento. Bueno, pues déjenme, les voy platicando y resumiendo la película. Y en qué momentos aparecen estos conceptos físicos. La película inicia diciéndonos que dentro de unas décadas la Tierra va a estar pues el futuro va a ser como distópico, ¿verdad? Que es lo opuesto a lo utópico. Lo utópico es lo muy bonito, todo funciona bien. No, estamos en una Tierra distópica en la que hay grandes tormentas de polvo, en el que las cosechas se plagan, no hay alimentos para la gente, en el que la ciencia y la tecnología están un poquito siendo atacadas como culpables de esta situación tan tremenda que tiene la Tierra. Y de hecho, esto lleva a que el protagonista, que se llama Cooper en la película, él fue antiguo piloto de la NASA, o sea, alguien que estaba en el mundo de la tecnología, pero en este mundo contemporáneo, pues ahora es agricultor, ahora planta y trata de producir maíz para alimentar pues a sus familiares y vender ese maíz. El otro personaje clave de la película es su hija, que en esta parte inicial es una jovencita y se llama Cooper, ¿no? Bueno, ellos están platicando de esto, están yendo a la escuela porque ella, la señorita Murphy, ha tenido problemas con los maestros de allá. ¿Por qué? Porque en la escuela le han dicho que, por ejemplo, la visita de los humanos a la luna no es cierto. O sea, las escuelas se han vuelto totalmente anticiencia, antitecnología, y la maestra le dice, no, es que todos sabemos que las misiones Apolo se simularon para llevar a la ruina a la Unión Soviética, pero no ocurrió, y esto lleva a que pues haya una discusión entre Cooper, la maestra, y que, bueno, estén ellos en una situación muy particular, en una tierra en la que la ciencia y la tecnología son vistas como culpables de los problemas que hay, que en parte hay algo de cierto, pero no es, obviamente la solución a los problemas de la tierra van a tener que usar los recursos de la ciencia y la tecnología. Pero, vamos, este es el inicio de la película. En la biblioteca de su casa, Cooper y su hija, Murphy, pasan cosas raras en esa biblioteca. Se forman estructuras con el polvo, y la cosa es que ellos de esa información logran recuperar las coordenadas de un sitio cercano a donde viven, y este mensaje, ellos no saben quién nos está mandando este mensaje, son ellos, una entidad desconocida, que al final de la película vamos a entender quiénes son. Entonces ellos deciden ir a las coordenadas de ese sitio, se dirigen ahí en su camioneta, y ¿qué es lo que encuentran? Bueno, encuentran que hay unas instalaciones ocupadas por un grupo de científicos que forman una cosa que se llama el Proyecto Lázaro. Obviamente Lázaro, porque Lázaro pues es el personaje de la Biblia que resucita, ¿no? Y ellos están tratando de resucitar a la población humana, pero como vamos a ver, ya no en la Tierra, a la que consideran, digamos, ya pues insalvable, sino en otro planeta del espacio. Y allá, pues, el personaje central es pues este doctor, profesor Brand, que es, pues, como reconocerán ustedes, Michael Caine, uno de los actores que en más películas ha aparecido. Y entonces
este profesor le empieza a explicar a Cooper qué es lo que ellos tienen en mente, cómo quieren salvar a la humanidad. Y le explican que cerca de Saturno, ellos ya llevan muchos años de saber que hay una alteración del espacio-tiempo, va a ser el famoso túnel de gusano o agujero de gusano, el que va a estar allá, y le dicen que por ese túnel de gusano, por ese agujero de gusano, han ya mandado misiones, y esas misiones no han podido regresar, pero han reportado que en una parte muy remota, en otra galaxia, en otra familia de estrellas externa a nuestra galaxia, existen alrededor de un hoyo negro unos planetas prometedores que podrían albergar vida en la Tierra, ¿verdad? Entonces, los científicos saben de este agujero de gusano desde hace tiempo, y años atrás habían mandado a 12 pilotos. De esos 12 pilotos, solo 3 mandan señales y no se sabe su actual ubicación y cómo están, ¿verdad? Y lo que le van a proponer a Cooper es que el viaje ya con un nuevo grupo a esos planetas prometedores, con la idea de confirmar o refutar si realmente serían habitables para los seres humanos. Bueno, aquí aparece este concepto muy importante, los agujeros de gusano, y esta, pues, la manera en la que se representa, ¿verdad? Es como, bueno, en una superficie de una manzana, decíamos, un gusano que quiere ir de un extremo al otro de la manzana, pues lo puede hacer arrastrándose por la superficie y tardando bastante, o haciendo un hoyo que lo lleve de un extremo al otro rápidamente. En un diagrama un poquitito más, digamos, científico, lo que ocurre es que nosotros estaríamos en esta región del espacio, y si quisiéramos ir a esta otra región, pues nos podríamos ir por el espacio normal y tardaríamos muchísimo. Pero aparentemente, matemáticamente, es posible crear, pues, estos agujeros de gusano que, pues, si la gente entrara por aquí, llegaría mucho más rápido al punto que al que uno quiere ir. Este es un concepto que se ha usado mucho en la ciencia ficción. Sin embargo, si bien las ecuaciones no prohíben la existencia de agujeros de gusano, el mismo autor, el mismo este Kip Thorne que yo les platicaba al principio, concluye que los agujeros, en un artículo científico serio, en una revista muy conocida, que los agujeros de gusano son posibles, pero que tendrían propiedades, por ejemplo, permitirían viajar por el tiempo, que llevaría a paradojas muy serias, y que, bueno, habría otro problema muy serio, que habría una región donde la materia tendría energía negativa, que también no se entiende bien qué significa eso, pero sobre todo que llevarían a paradojas tremendas, como la famosa paradoja de que si yo me voy al pasado, evito que se casen mis papás o que se conozcan mis papás, pues yo nunca debía haber existido. Entonces, ¿cómo fue que pude haber ido al pasado a evitar que mis papás se casaran? Que, por cierto, es un poquito la trama de aquella película de Volver al Futuro. El joven viaja al pasado, conoce a sus papás cuando eran novios y la mamá se empieza a enamorar de él, ¿no? No sé si porque le vio algo conocido, pero empieza a desaparecer, ¿no? Bueno, se arregla todo. Pero el viaje por el tiempo lleva muchas paradojas que pensamos que no existen, y esto lleva de manera indirecta a pensar que los agujeros de gusano no son algo que no existe en la naturaleza, si bien no están prohibidos explícitamente por las ecuaciones. Ahora, uno se pregunta, desde un punto de vista más realista, ¿hacía falta viajar tanto para encontrar un planeta habitable? Ellos van a hacer un viaje, van a ir de la Tierra a cerca de Saturno, donde está la entrada del agujero de gusano, y por ahí van a viajar distancias enormes a través del agujero de gusano en un momento que los va a llevar a otra galaxia y a esta región remota donde hay unos planetas que prometen ser habitables. No, esta es una cosa que científicamente es insostenible, no hay que viajar tanto. Resulta que el fenómeno de los planetas es un fenómeno muy común, es algo que se ha descubierto en los últimos 20 años. Las estrellas que vemos en el cielo, la mayoría
tienen planetas y una fracción de ellos son similares a la Tierra. Al grado que la estrella más cercana que conocemos de la Tierra, que se llama Próxima Centauri, Próxima porque es la más próxima, y Centauri porque está, la vemos en la constelación del Centauro, y que está solo 4.2 años luz, que bueno, es un montón, pero astronómicamente es poco, ¿no? La luz tarda 4 años, una nave, por muy rápida que fuera, tardaría como 10.000, pero astronómicamente, créanme, esto es pequeño. Entonces, no habría que matarse tanto para encontrar un planeta habitable, pero uno lo entiende, ¿verdad? El artista quiere darle dramatismo a su obra y es una licencia que se toman ellos de hacerlo tan difícil, porque claro, el viaje por el túnel de gusano va a ser muy interesante y van a pasar cosas raras, pero créanmelo, desde un punto de vista científico, no hay que matarse. Aquí a la vuelta de la esquina hay muchos planetas habitables, no tenemos que irnos por un agujero de gusano, y probablemente la humanidad en algún momento tenga que considerar esta, el trasladar una parte o algunos representantes a otra estrella, no otra estrella, a otro planeta alrededor de una estrella, ¿verdad? Bueno, entonces, regresando a la discusión, en verdad, en aquel grupo del proyecto Lázaro, la otra heroína, ¿no?, le dice a él que hay un sistema que tiene 3 planetas que se ven prometedores. Y entonces, esta es la doctora Brand, ¿verdad? Aquí está Anne Hathaway, para los que son muy aficionados al cine. Y entonces, finalmente, pues, el Cooper agarra al doctor y le dice: oiga, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes en realidad? Explíqueme su plan para salvar al mundo. Y entonces le dice él, bueno, como se acostumbra mucho en inglés, ¿no?, hay un plan A y un plan B, ¿no? Entonces le dice, el plan A, pues es el ambicioso. Sabemos que la fuerza de gravedad, o sospechamos que la fuerza de gravedad se puede controlar y que esto nos permitiría trasladar a toda la humanidad a otro planeta habitable. Ahora, pues sabemos que para sacar cualquier cosa de la Tierra y ponerla en órbita cuesta cantidades increíbles de dinero. Dicen que llevar 1 litro de agua a la Luna cuesta lo que cuesta 1 kilo de oro. Y entonces mover gente en el espacio es carísimo. Pero estas personas esperan controlar la fuerza de gravedad, nulificarla o algo de modo que sea muy fácil mover a la humanidad a otro planeta, ¿no? Y ellos piensan que va a ser posible controlar la gravedad, pero no están seguros. Entonces le dice, bueno, si esto no funciona, pues tenemos un plan mucho más modesto, el plan B, que consistiría en mandar en una nave pequeña un cierto número de óvulos de mujer, óvulos femeninos fecundados, con, pues, imagino, maquinaria o robots que se encargarían de ver que esos óvulos crezcan y finalmente den lugar a seres humanos, y llevarían del orden de 5.000 óvulos, y la nave, según explica la doctora Brand, pesa menos de 900 kilos, y ese sería un plan muchísimo más modesto, pero que en cierto modo preservaría a la humanidad, puesto que estos óvulos llegarían a ese planeta, se permitiría que, pues, crezcan y que finalmente den lugar a un ser humano, y me imagino que de algún modo se entrenaría a estos seres humanos para que continúen con, pues, la cultura humana y la humanidad, en cierto modo. Bueno, entonces le dicen, pero necesitamos que usted, que es el piloto más chido que hay en la NASA y aledaños, necesitamos que usted vaya y guíe la misión, que iría de nuevo por el agujero de gusano, llegaría al hoyo negro, y en esos planetas que nos han dicho que hay buenas posibilidades, pues harían una última investigación para confirmar que así es, y ya luego, pues, planear el traslado
ya sea de toda la humanidad, si se logra controlar la gravedad, o al menos de esta nave con unos óvulos fecundados para que continúe, ¿verdad? Al menos algunos miembros de la humanidad en ese nuevo planeta. Claro, el papá cuando le explica esto a su hija, pues la hija queda totalmente desolada porque no sabe si el padre va a regresar o qué va a pasar, ¿no? Y ya desde allá el padre le plantea esta situación de que ellos al estudiar los planetas, estos que están alrededor del hoyo negro, y acercarse a los planetas y acercarse al hoyo negro, el tiempo va a transcurrir muy lentamente para ellos. Y en lo que el padre envejece unas horas, la gente en la Tierra y en particular su hija van a envejecer años. Y esto pues se ve como una cosa muy dura de aceptar, ¿verdad? Y entonces intercambian relojes y entonces él explica, mira, lo que pasa es que el tiempo al estar yo cerca del hoyo negro pasará de manera diferente, de forma diferente, y quién sabe a qué nos va a llevar esto. Bueno, sale la nave de la Tierra, ¿verdad? La nave va rotando. ¿Por qué va rotando? Bueno, para crear una como fuerza de gravedad. Cuando las naves rotan, ¿verdad? Se crea una fuerza centrífuga que hacen que dentro de la nave uno sienta un poco de peso y los huesos no se descalcifiquen tanto y no se enferme uno tanto. Los que vieron, por ejemplo, 2001, Odisea del Espacio, recordarán que la nave también va rotando y va rotando con este propósito, ¿no? Entonces, en la nave, pues van varios personajes, cuatro tripulantes, que entran en hibernación, se meten ahí en una cámara, ¿verdad? Porque van a tardar 2 años en llegar a Saturno. Y también van con ellos dos robots que van a resultar ser sumamente útiles en el transcurso de la película. Entonces viajan de estos 2 años, ellos en hibernación, o sea, dormidos para no envejecer tanto. Y llegan al agujero de gusano, despiertan y entonces lo que hacen es que se meten al agujero de gusano y entonces ahí pasan cosas muy raras porque es esta región en la que decíamos que la energía es negativa y que hay como cinco dimensiones, a diferencia del universo normal que tiene cuatro, o sea, tres dimensiones temporales. Perdón, espaciales y una temporal, ahí son cinco, cuatro espaciales y una temporal. Y quizá en esta figura lo podemos ver, aquí en esta figura, aquí el espacio es bidimensional, tiene X y el tiempo además, pero entonces aquí, esta otra dimensión aquí nos daría una situación de tres dimensiones espaciales más la temporal, y bueno, ya si lo pasamos al universo normal, estamos hablando de cuatro más una. En esta región pasan cosas rarísimas y finalmente ellos viajan y aparecen del otro lado del agujero de gusano, donde ven al hoyo negro, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, de los tres planetas que están alrededor del hoyo negro, ¿cuál debemos de visitar primero? Y estos planetas pues llevan el nombre de esos astronautas que fueron años atrás y que los visitaron. Y el primero que deciden visitar es el planeta de Miller, que lleva el nombre de Miller. Es el más cercano al hoyo negro. Vamos, está en órbita alrededor del hoyo negro, muy cerca. Y aquí uno de los cuatro astronautas les dice, miren, el problema es que cada hora que pasemos en este planeta son 7 años en la Tierra. Entonces, si van a hacer algo, háganlo rápido, porque si no, si se están mucho tiempo allá, ya cuando regresemos a la Tierra, todos nuestros familiares, nuestros conocidos, van a haber fallecido ya. Bueno, dicen, vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible, y deciden bajar a ese planeta, el planeta de Miller, el más cercano al hoyo negro. Bueno, aquí nos lleva a otra situación. ¿Es realmente una buena idea tratar de habitar un planeta que está alrededor de un hoyo negro? No, es muy mala idea. Los hoyos negros son lugares que, para empezar, son oscuros intrínsecamente. Y vamos, si yo tuviera nada más el hoyo negro y le pongo un planeta, el planeta que estaría muy frío, no habría nada que lo caliente.
Entonces, lo que tenemos que hacer es al hoyo negro alimentarlo con material. Este material en el camino al hoyo negro, al caer al hoyo negro, se calentaría, produciría radiación y calentaría los planetas, pero esta radiación es de tipo ultravioleta, de tipo rayos X, que es muy dañina. Y la verdad es que el mejor lugar para un planeta habitable es alrededor de una estrella. Las estrellas solas tienen combustible nuclear, están calientes, no les tenemos que echar ni hacer nada. Y de nuevo, pues, esta es otra licencia dramática, que vamos, yo siento toda la idea de habitar un planeta, probablemente lo tengamos que enfocar en un planeta cercano a la Tierra, alrededor de una estrella normal. Pero obviamente aquí se trata de hacer las cosas emocionantes, y entonces es alrededor de un hoyo negro. Entonces aquí, ¿por qué el hoyo negro, la cercanía a un lugar que tiene mucha gravedad, hace que el tiempo transcurra más lentamente? Bueno, y esta gráfica lo trata de medio explicar, y es la siguiente, que si yo aquí tuviera un reloj que está marcando los segundos, ¿verdad? Lo puedo pensar como una onda, que cada pico es un segundo que pasa. Pero hay una ecuación bastante sencilla de la relatividad especial que nos dice que para un observador afuera, las ondas en lo que salen del campo de gravedad tienen que vencer a la gravedad y se hacen más largas. Entonces, lo que aquí es un tic-tac, digamos, cada segundo, aquí va a ser cada 5 segundos, cada 10 segundos, y en un caso extremo como este, va a ser, la equivalencia va a ser una hora por 7 años. Entonces, bueno, al irse a este planeta, ellos tratan de hacer las cosas muy rápido, ver si realmente es habitable y regresarse a la nave que está orbitando más afuera, donde los efectos de la gravedad no son tan dramáticos, ¿verdad? ¿Es esto cierto? Totalmente. Es un resultado sorprendente. El hecho de que si uno está en una región que tiene más fuerza de gravedad, vamos a decir, la superficie de la Tierra comparada con una montaña o comparada con un avión. Bueno, increíblemente es un efecto minúsculo, muy difícil de medir, pero en los años 60 estos dos físicos subieron un reloj atómico a aviones y dejaron un reloj atómico idéntico en la superficie de la Tierra, y estuvieron volando, y una combinación de la altura del avión, donde la gravedad es ligeramente menor, y del movimiento del avión, hace que el avión que se quede en la Tierra vaya más despacio. O sea, se envejezca un poquito, es una cosa insignificante, y solamente se hace importante si realmente estamos cerca de un hoyo negro, algo que tenga una gravedad muy fuerte. En la Tierra es un efecto muy pequeño, sin embargo, este experimento lo demuestra. Otra cosa que lo demuestra mucho es el sistema de satélites GPS. O sea, recordarán ustedes que hay unos aparatitos que se llaman GPS, que dan la posición muy precisa de uno, donde esté uno. Bueno, estos funcionan en base a señales de satélites, y los satélites que están en el espacio a unos 20 kilómetros, ahí los relojes van un poquito más rápido que en la superficie de la Tierra, y si no corrige uno esto, al rato ya no funciona el sistema. O sea, aquí directamente se mide ese efecto de que a mayor fuerza de gravedad, más despacio transcurre el tiempo. O sea que si Einstein no hubiera descubierto esto de la relatividad, lo hubiéramos descubierto aquí a nivel de los ingenieros. Los ingenieros hubieran dicho, ¿qué está pasando? No funciona esto, ¿no? Hay algo mal con el tiempo, y se hubieran dado cuenta de que es un efecto, el efecto que les digo, a mayor fuerza de gravedad, más lento transcurre el tiempo. Algo increíble, pero totalmente comprobado y aceptado. Bueno, pues entonces, déjenme les presento esta gráfica un poco complicada. Pero tenemos aquí que el inicio de la película, estamos en la Tierra, se viaja a Saturno, esto tarda 2 años, por el agujero de gusano, se entra a la cercanía del hoyo negro, la nave queda en órbita externa, ¿verdad? Y desde la nave, en una nave más pequeña, bajan al planeta más cercano al hoyo negro, y tratan de ver qué tan habitable es ese planeta. El planeta, pues, el hoyo negro se llama Gargantúa, ¿verdad? También por el personaje de la literatura de ficción, un gigante monstruoso.
Y entonces ellos tratan de bajar lo más rápido posible, ver cómo es ese planeta y regresar a la nave para informarlos, para informar al resto de la humanidad. Por desgracia, vamos a ver que no les va tan bien. Hay otros dos planetas más alejados que también llevan el nombre de los astronautas que los descubrieron y que mandaron señales de que eran prometedores. Uno se llama el planeta de Mann y el otro el planeta de Edmund, que están alrededor del hoyo negro, pero más lejos que el primer planeta que deciden visitar, ¿no? Y ahí es donde es un poquito esto que se discute en la película, que también es interesante estudiar a los hoyos negros, porque es donde se da la gravedad en sus extremos. Y si uno llegara a entender bien los hoyos negros, quizá llegaría uno a controlar la gravedad, que era una de las metas de los científicos. Decían, si lográsemos controlar la gravedad, vamos a decir, nulificarla, entonces sería muy fácil trasladarnos a todos a otro planeta. Ahorita es una cosa imposible, costosísima, tecnológicamente muy difícil. Entonces ellos ven, desde su nave, ven al hoyo negro. El hoyo negro se ve como, más en la película se ve así, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? El hoyo negro estaría aquí, aquí estaría el planeta de Miller, este planeta muy cercano, y esta cosa tan rara que ven ustedes alrededor es la luz que se produce en alrededor del hoyo negro, en una cosa que se llama un disco de acreción, pero distorsionada por la misma gravedad del hoyo negro. Del hoyo negro. Y esto es algo que nos garantizan, se calculó bien, es lo que se vería, es algo muy parecido a lo que vería uno si llegase uno a acercar al hoyo negro. Y de hecho, esta semana aquí simultáneamente estamos teniendo una reunión científica en la que se discute cómo estamos empezando a ver esto en algunos hoyos negros, en particular el que está en el centro de nuestra propia galaxia. Se ven cosas de este tipo, una sombra en el centro, la luz en las orillas y una serie de detalles técnicos. Entonces, y esto está calculado, nos garantizan con las ecuaciones correctas, y de hecho se parece mucho a la portada de un libro muy famoso que se llama Explorando los Hoyos Negros, y que lo que nos dice es que probablemente el hoyo negro tenga una región de acreción parecida, vamos a decir, a la de los anillos de Saturno, pero por la gran gravedad la vemos toda distorsionada, deformada, es como una ilusión óptica, ¿no? Y bueno, eso aparentemente eso está muy bien logrado y está muy cuidado. Pero bueno, finalmente bajan en una pequeña nave al planeta de Miller. Claro, resulta que el planeta de Miller es un infierno, es un planeta de agua, hay unas olas gigantescas inducidas por las fuerzas de marea. Encuentran los restos de la nave de Miller, que ya obviamente había muerto anteriormente, y logran finalmente salir, ¿no? Pero sí pasan varias horas investigando ese planeta, pero en ese tiempo que pasaron allá, para los demás ya pasaron 23 años, ¿no? En particular, muere una persona allá y el otro colega, el otro astronauta, ya es un ancianito ahí que los está esperando, ¿no? Para Cooper, pues una cosa terrible, se comunica con su hija, que lo pueden hacer de una manera más o menos rápida, y su hija ya no es aquella niña que quedó atrás, sino es una señora ya, una joven, mujer joven. Y claro, esto es terrible para todos, dramáticamente. El padre se perdió toda la emoción de ver crecer a su hija. Su hija es una mujer ya, más o menos casi de su edad. Pero ni modo, aceptan esto y siguen adelante en su exploración. Yo pensaba que esto de que el tiempo transcurre muy lentamente cerca de un hoyo negro tiene un posible uso médico. Ahorita no se puede, porque costaría demasiado. Vamos a suponer que todos que tenemos un familiar o un conocido que está enfermo terminalmente y no hay una cura para él. Va a morir en unas semanas, en unos meses. No hay manera en este momento de tratarlo.
Entonces, si tuviéramos la tecnología, científicamente lo que nos dice eso es que si pudiéramos ir a la cercanía de un hoyo negro y ponerlo a él en órbita en algún tipo de nave, el tiempo transcurriría muy lentamente para él. Y mientras en la Tierra tendríamos cientos o miles de años para desarrollar un tratamiento médico o inclusive una cura a su enfermedad, y una vez que la tuviéramos, lo sacamos, lo llevamos a la Tierra y lo curamos. Claro, ya no va a haber sus hijos, sus familiares, ya van a haber muerto mucho atrás, ¿no? Así que ustedes vean si aceptarían ese tratamiento o no. Está difícil, ¿no? Pero técnicamente es posible. Técnicamente es posible hacer eso y simplemente afuera la gente tendría, no todo el tiempo del mundo, pero mucho tiempo para desarrollar una cura o una solución a esa enfermedad. Bueno, mientras en la Tierra, la hija de Cooper, que ya es una dama, sigue trabajando en entender la gravedad, acabó siendo física como su papá. Bueno, no, física, su papá fue astronauta, ella se acabó siendo física y está buscando cómo resolver esto, pero no lo ha logrado. Mientras en la nave ya quedan solamente 3 sobrevivientes y dicen, bueno, ¿cuál es de los, este planeta, el primero no sirvió? ¿Cuál de los otros 2 vale la pena visitar? Bueno, y aquí vemos cómo el tercer astronauta, pues ya viejito, hasta calvo está ya, ¿no? Ya. Mientras que el héroe pues está igualito, ¿no? El héroe no ha envejecido gran cosa. Entonces dicen, los 2 son prometedores, pero finalmente deciden ir a un segundo planeta, que es el planeta de Man. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, la trayectoria de la Tierra a Saturno, el agujero de gusano, se ponen en órbita, visitan el planeta de Miller, un desastre, obviamente no es bueno, y se van a este planeta. En este planeta, el astronauta que lo había reportado como viable, resulta que está todavía vivo, ¿no? El planeta, no entienden bien por qué les mandó la señal, el planeta es un mundo congelado, total, muy inhóspito para la vida, y probablemente Mann, el astronauta que los antecedió, mandó el mensaje con la idea de que pues quizá lo fueran a rescatar, ¿no? Y entonces lo encuentran ahí, lo reviven, está en hibernación también, y claro, resulta que en efecto Mann ha hecho todo esto de decir que el planeta vale la pena un poquito con la idea de que lo rescataran. Y en una parte discuten y dicen que no se ha podido encontrar la solución a cómo controlar la gravedad, porque no se ha podido reconciliar la relatividad, una de las 2 grandes teorías del siglo XX y XXI, con la mecánica cuántica, que es la otra gran teoría, y esto es cierto, ¿no? La relatividad y la mecánica cuántica en el fondo son incompatibles. Lo bueno es que como que funcionan en 2 ámbitos muy distintos, y la gente que está buscando algún problema, posiblemente el interior de un hoyo negro, donde hagan falta las 2 para ver cuál es la que realmente está correcta, o si hace falta una tercera teoría para cuerpos que tengan grandes gravedades y a la vez tamaño muy, muy, muy poquitos. Bueno, pues la cosa es que también para darle, digamos, intensidad dramática a la película, esta persona, el astronauta, ¿verdad?, que es el de Mann, pues tiene una pelea con Cooper, porque claro, lo que quiere Mann es agarrar la nave, regresarse a la Tierra y dejar a todos ahí a que se congelen, ¿no?, en el planeta. Bueno, afortunadamente Cooper gana la pelea y finalmente regresan a la nave y dicen, bueno, pues nada más nos queda un último planeta. El primero era un mundo de agua con mareas tremendas, el segundo está congelado, pues vamos al tercero, que ese lo reportó un astronauta, que es Edmund, ¿no? Van a el plan entonces es ir a un tercero y último planeta para ver si es rescatable. Bueno, entonces ya finalmente estamos de toda esta trayectoria, ya estuvimos acá, no funcionó, y están en camino a el último planeta, su última opción, el planeta de Edmund, pero en el camino lo que ocurre es que uno de los robots lo dejan caer hacia el hoyo negro porque
sospechan que allá hay una región del espacio que va a permitirle a Cooper un poquito entender más lo de la gravedad y quizá comunicarle eso a la humanidad. Y en el último momento, Cooper se desprende en un módulo de la nave para dar un empujón a la nave, cae hacia el hoyo negro junto con el robot, y la única persona que continúa camino hacia el último planeta es la heroína, el papel que hace Anne Hathaway, ¿no? Y entonces él cae hacia el hoyo negro y entra en una región muy extraña, que también es una parte muy confusa de la película, pero a la vez muy interesante. Es una cosa que le llaman el Tesseract, es una región que ha sido hecha por esos personajes que de ellos todavía no acaban de entender quiénes son, pero donde el tiempo es ahora sí equivalente a una dimensión espacial, y él moviéndose a lo largo de la estructura puede ver distintos momentos, está aquí, puede ver distintos momentos en la vida de su hija, ¿verdad? Y mientras tanto, el robot le está transmitiendo datos de la parte central del hoyo negro, que supuestamente podrían resolver el conocimiento de la gravedad. Y entonces él lo que dice es, claro, que me puedo mover, dice que el tiempo es como si fuera una dimensión física. En el mundo normal no podemos, porque en el espacio puedo ir para adelante, para atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, pero el tiempo siempre avanza en una dimensión. Sin embargo, en el interior de los hoyos negros, de nuevo la teoría dice que uno se puede mover en el tiempo, así como se puede uno mover afuera del hoyo negro en el espacio. Entonces, él se asoma por distintas regiones y ve a su hija, niña, la ve luego adulta, ¿no? Y le empieza a transmitir a través de un primitivo código Morse, le empieza a transmitir la información que el robot le está proporcionando a él sobre la gravedad. La hija utiliza, bueno, el reloj y de todas las cosas que habían, y logra apuntar la información esta sobre la gravedad, y utilizan pues una cosa muy primitiva, el código Morse, ¿verdad?, que era lo que se usaba en las oficinas de telégrafos, que creo que ya ni existen, pero el código Morse se sigue usando para transmitir mensajes de una manera pues muy sencilla, ¿no? Y entonces, bueno, ¿quiénes eran ellos? Bueno, esto se revela en ese momento. Es la misma humanidad, ¿no?, en el futuro, que manda información al pasado para que encuentren solución. De nuevo, esta paradoja del tiempo, o sea, que es lo que hace tan molesto los agujeros de gusanos, ¿no? Entonces dice él, es esto, ¿quiénes son esos ellos que crearon el Tesseract, que nos mandaban información? Es una civilización que ha evolucionado, que maneja más de 4 dimensiones, y él le continúa mandando información a su hija sobre la gravedad. Con esta información, su hija finalmente resuelve el problema de la gravedad. Bueno, mientras, pues Cooper allá en ese lugar que está, pierde el sentido, y cuando despierta está en un lugar que se llama la estación de Cooper. Él cree que el nombre es en su honor, dice, ah, no, pues muchas gracias por dedicarme este lugar. Le dicen, no, se llama así por su hija, porque su hija resolvió el problema de la gravedad y permitió que nos moviéramos a otros mundos, ¿no? Dice, bueno, pero ¿qué ha pasado con mi hija? Le dicen, bueno, pues su hija es una ancianita. Están en un mundo cilíndrico que tiene ciertas características, pero digamos, otra parte muy dramática es que él vuelve a encontrarse con su hija Murphy, pues ya es una ancianita, porque han pasado 68 años más, ¿no? Entonces él tiene esa experiencia, pues por un lado increíble, por otro lado terrible, de haber visto a su hija crecer y prácticamente pues al final fallece casi, ¿no? Pero ella es la que se convierte en una heroína, ¿no? Entonces Murphy le dice a su padre que, bueno, que ellos no saben, pero que esta Amelia, la astronauta que iba con él y que hizo muy buenas migas, como se puedan imaginar, y entonces le dice que a lo mejor estaba en el último planeta, ¿no?
quizá esperándolo a él. Entonces Cooper, así sin decirle a nadie, se apodera de una nave y un robot y se dirige al planeta, ¿no? Y de nuevo, como en la película El Origen, con esta ambigüedad de que qué le va a pasar, estará ahí la otra persona, no habrá nadie, va a morir, va a vivir, la película termina muy apropiadamente, muy ambiguamente, dejándonos las opciones abiertas. Yo creo que es una película que vale la pena. Tiene algunas cosas bien y otras cosas mal. Decíamos, hasta donde sabemos, los agujeros de gusano no existen. Tampoco hacían falta, ¿verdad?, para encontrar otro planeta. Los hay en todo el espacio. Probablemente no se pueda sobrevivir cerca de la singularidad, porque mandan al robot, ¿verdad?, y el robot logra reportar cosas en una región que es muy difícil. Se puede estar en órbita alrededor de un hoyo negro y envejecería uno más lentamente. Puede haber planetas alrededor de un hoyo negro, pero no serían habitables. Lo mejor es, como en el caso de la Tierra, buscar planetas alrededor de estrellas tan normales como se pueda. Y sí, los efectos de dilación del tiempo son correctos, son increíbles. Nosotros en nuestra vida cotidiana los vemos de una manera prácticamente imperceptible, pero en la cercanía de un hoyo negro sí va a ser muy fuerte el efecto. Y pues yo concluiría diciendo que pues muchas gracias por su atención y ojalá puedan ver la película, y si tienen preguntas con gusto las contesto. Muchas gracias. Sí, buenas noches. En cuanto al disco de acreción, sí sería, siempre lo manejan como un disco, siempre me llama la atención porque la gravedad es igual en la singularidad, entonces me llama la atención que no sea como una esfera. Sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta sería, en cuanto a la gravedad que fuera necesario para que en un día costara 7 años, creo que sería demasiado como para que sobreviviera un ser humano. No sé, es pregunta. Son muy buenas preguntas. En efecto, si las cosas estuvieran cayendo al hoyo negro, desde cualquier ángulo se formaría una esfera, ¿verdad? Sin embargo, las cosas generalmente tienen un cierto giro, una cosa que técnicamente se le llama momento angular. Entonces, en general, las cosas en el universo tienen ese giro y cuando caen hacia un centro, caen preferentemente en un plano y por eso forman el disco. Es la misma razón por qué Saturno, su sistema de anillos está en un plano, ¿verdad? ¿Por qué no está alrededor de todo Saturno? ¿Por qué? Porque tienen momento angular y entonces quedan preferentemente en ese plano. Y esto lo observamos muchísimo. Las galaxias mismas están aplanadas, ¿verdad? Hay un plano preferencial. Ahora, la segunda pregunta que usted hacía es, en efecto, cerca de un hoyo negro, cerca del mero centro que se llama la singularidad, las condiciones son inhabitables, pero interesantemente, en un hoyo negro de las características de Gargantúa, uno podría estar en la parte justo de afuera y la gravedad no lo mataría a uno. O sea, es concebible en estos hoyos negros, como se les dice, supermasivos. En la parte exterior hay una gran gravedad, pero las cosas no se desbaratarían. No es lo mismo en el mero centro y no es lo mismo si se trata de hoyos negros chicos. Estos hoyos negros muy grandes, uno entraría al hoyo negro sin darse cuenta, ¿no? Entonces sí es posible sobrevivir en la parte externa. Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Rodolfo Ángeles. Me resulta un poquito incomprensible cómo se dilata el tiempo. Y esto me resulta incomprensible porque para mí el tiempo es una medida, es una categoría filosófica, y los rusos, por ejemplo, le llaman que es una forma básica de la existencia de la materia. Entonces, por eso mismo me resulta también incomprensible que el tiempo se convierta en una dimensión física. Eso no lo puedo entender porque porque no es algo así como, es una medida simplemente. Claro.
Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Sí, cómo no, no, también muy, muy buenas preguntas. Mire, lo que ocurrió es que, por ejemplo, Newton, en su famoso libro Principia, dice: el tiempo es algo que transcurre de manera igual para todos, ¿no? Independientemente. Bueno, era lo que se creía, pero lo que muestra la experiencia y las mediciones es que el transcurso del tiempo, increíblemente, y bueno, tardó muchísimo tiempo la gente en aceptar esto, ¿no? El transcurso del tiempo es distinto dependiendo de qué tan fuerte es la gravedad en la que estamos, de cómo nos estamos moviendo. Y le digo, esto se comprueba maravillosamente con el sistema GPS. Todo decía, el sistema GPS tiene incorporada una corrección relativista, como se le llama, y sin eso no funcionaría. Ahora, yo entiendo lo que usted dice, uno siente que el tiempo transcurre normal y la gente que va a estar cerca del hoyo negro pues va a sentir que está envejeciendo a un cierto paso y va a sentir todo normal. Pero cuando volvamos a comparar a las personas, vamos a encontrar que una ha envejecido más que la otra, increíblemente. Reconozco que no es intuitivo y por eso tardó tanto tiempo la humanidad en descubrirlo, ¿no? Newton veía las cosas así, veía muy separado el espacio del tiempo. Ahora, lo que ocurre también con el tiempo es que cuando uno entra al hoyo negro, las ecuaciones, en cierto modo, como que se intercambian los términos, y lo que ocurre es que uno puede moverse en el tiempo, y estoy de acuerdo, también suena muy raro, pero en el espacio irremediablemente cae uno hacia el hoyo negro. O sea que deja uno de tener esa flexibilidad en el espacio, lo que gana uno en el tiempo, lo pierde uno en el espacio. Reconozco que intuitivamente no es satisfactorio, que va contra nuestra intuición, contra nuestra experiencia cotidiana. Sin embargo, cuando se han podido hacer mediciones de esto, se encuentra que esas teorías tan, en cierto grado, absurdas, son la verdad. Describen la realidad, ¿no? Nos pueden caer mal, pero son la realidad, ¿no? Es como muchas cosas que ocurren en el mundo de la mecánica cuántica, ¿no? Que los electrones los puede uno ver como partículas o como ondas, y uno dice, bueno, ¿cómo está eso? ¿Son partículas o son ondas? No, va a depender de la naturaleza del experimento, se van a manifestar de una u otra manera. O sea, mucho de la física del siglo XX es una física que va contra el sentido común, porque el sentido común se ha hecho a escalas y en magnitudes de un cierto nivel, de un cierto tamaño. Y ahí pues funciona lo que estamos acostumbrados, pero si nos salimos de esas escalas, curiosamente no funciona. Pero entiendo su preocupación y de hecho la comparto, ¿no? Buenas noches. En la película mencionaban sobre controlar la gravedad. Es algo que no me quedaba muy claro y quisiera saber a qué se refieren con eso, con controlar la gravedad. Y una segunda pregunta, también mencionan sobre los datos de la singularidad. ¿Qué datos es lo que ellos se refieren? Claro. Bueno, déjenme, los datos de la singularidad es lo que está transmitiendo aquel robot. Y entonces lo que pasa es que le decía yo que el único lugar que sabemos ahora donde tenemos que decidir o podemos confrontar a la relatividad con la mecánica cuántica es en la singularidad. La singularidad es un punto, bueno, si el hoyo negro está rotando es un anillo, si no está rotando es un punto, que está en el centro del hoyo negro. Y ahí se supone que uno podría confrontar a la relatividad con la mecánica cuántica y ver si realmente uno debe de tratar las cosas con, digamos, las matemáticas o el formulismo de la relatividad o de la mecánica cuántica. Entonces, a eso se refieren ellos cuando dicen, TARS, el robot, me está transmitiendo datos, me imagino que estaba haciendo pruebas o algo en la singularidad y lo que estaba observando, ¿no?, de cómo se movían las cosas o qué pasaba, lo estaba transmitiendo, y es esa información la que va a usar la hija de Cooper para resolver el problema de la gravedad. Ahora, ahí por resolver el problema de la gravedad, pues dicen, es una cosa que también no, lógicamente no aguanta mucho, que sería como cancelar a la gravedad. Pero fíjese a qué nos llevaría esto, nos llevaría a lo que se llama una máquina de movimiento perpetuo. Bueno, cancelamos la gravedad, ¿no? Lo subo a todos ustedes y cuando vuelvo a poner la gravedad, caen y mueven una turbina.
y entonces tengo una manera de producir energía gratis, y eso también lo prohíbe la física. Entonces, la idea esa de que vamos a cancelar la gravedad es también necesaria dramáticamente en la película, porque la idea era quizá mover a toda la humanidad a otros lugares, pero en la práctica lleva a contradicciones, lleva, por ejemplo, a una máquina que produce energía gratuitamente, ¿no? Y eso también lo prohíbe en general la física. Buenas noches. Funciona. A mitad de la película hay una escena que está bastante padre, la cual permite entender cómo es que funciona un hoyo negro. Y en este caso el doctor, bueno, no sé si esto suene feo, pero de raza negra, menciona que, bueno, él toma una hoja de papel, dibuja una distancia y dice que ese es un espacio de dos dimensiones. Sí. Luego dobla la hoja y ya que dobla la hoja la atraviesa con una pluma. Exacto. Para decir que transformándolo a tres dimensiones se ahorra un buen de tiempo de viaje. Pero yo me quedé con la duda. Sabemos que el papel como tal es un espacio finito y nuestro universo se está expandiendo todo el tiempo. Entonces, los agujeros de gusano, tanto la entrada que está en Saturno como la salida que está cerca de este hoyo negro, ¿están fijos en el espacio o se están expandiendo junto con el espacio? Dado que si estuvieran fijos, ok, entran en Saturno al hoyo negro, pero quizá cuando salgan en un punto que suponían cerca de Gargantúa, ya Gargantúa ya se les fue. Claro. Bueno, de hecho, eso es muy correcto. De hecho, un problema que hay con los agujeros de gusano es que en realidad mucha gente cree que no vas a poder controlar dónde sales. Entonces tú dices, no, yo quiero salir, no sé, en una época muy bonita, cuando todo estaba bien, y sales antes de que Atila invada esa ciudad, ¿no? Decae, ¿no? Entonces pierdes el control y no lo había yo visto como tú lo dices, pero la gente general cree que no se puede controlar eso, porque todo eso está, tiene esa parte que llaman cuántica y están brincando las cosas. Entonces, en efecto, como tú dices, no solo la entrada del agujero de gusano va a estarse moviendo y desplazando, sino que si te metes, muy probablemente salgas quién sabe dónde, ¿no? Aquí lo presentan como que es algo totalmente estable, que ha estado ahí años y años. De nuevo, pues para que funcione la parte dramática, es como un portal o como un túnel que entras y sales en el mismo lugar, pero mucha gente piensa que no es controlable dónde vas a salir, porque además pasas aparentemente por un espacio muy pequeño, ¿no? Y entonces se pierde aparentemente el control de dónde sales, ¿no? O haría falta una tecnología increíble. Entonces es muy buen punto. Aquí está presentado como si fuese, pues no sé, un túnel en una casa, ¿no? O un pasadizo o algo que va de un punto a otro, pero no, muy probablemente hay este problema de que va uno perdiendo la salida, ¿no? Muchas gracias. De nada. Buenas noches. En la escena donde la nave empieza a dar vueltas para crear una fuerza gravitacional, no me queda clara, porque tengo entendido que solamente los cuerpos muy masivos son aquellos que crean esta fuerza de gravedad. Es lo que no me queda claro, cómo es que la rotación puede hacer fuerza de gravedad. Claro, claro. No, lo dije mal. No es una fuerza de gravedad, es una fuerza que se siente como la gravedad. O sea, y que además sirve para que, porque si estás en el vacío flotando, la falta de esfuerzo hace que los huesos pierdan calcio. De hecho, eso se ha visto en los astronautas. Entonces, sin cambio, si estás rotando el objeto, aparece una fuerza ficticia que se parece mucho a la gravedad y que de hecho uno siente que pesa, ¿no? Sientes que pesa. Yo no sé, me acuerdo yo que en mis épocas de juventud, en las ferias, llevaban unos como, eran como barril así gigantesco que giraba muy rápido. Y entonces tú entrabas allá y giraba y quedabas pegado a la superficie, y no te resbalabas. ¿Por qué? Porque aparecía una como fuerza que te empujaba para afuera. Ya no me, ¿cómo se llamaban esas cosas? Ya no me acuerdo. Sí.
Entonces aparece una fuerza que tiene propiedades como la, pero no es gravedad, ¿no? Es simplemente una fuerza centrífuga, se dice, una, pero que sirve para que tus huesos sientan esfuerzo y no te debilites, ¿no? Mi pregunta es sobre cuando entra la materia en un agujero negro, se deforma, ¿no? Entonces, si nosotros llegáramos a entrar en un agujero negro, seríamos destrozados en el instante que entramos, ¿no? Bueno, si el hoyo negro es muy grande, el hoyo negro, vamos a decir, tiene a grosso modo dos partes. Tiene una como superficie que además no se ve, que es lo que se llama el horizonte de eventos, que es muy grande y que si la atraviesas ya no puedes salir. Esa parte la puedes atravesar sin necesariamente destruirte. Pero ya que pasas esa, acuérdate, ya no controlas el espacio, controlas el tiempo, y entonces caes irremediablemente al centro, y en el centro sí las fuerzas son tan grandes que te destruyes antes de llegar. Entonces no sobreviviría uno a ese tipo de cosas, sí. ¿Un agujero de gusano es diferente a un agujero negro? Porque veíamos que entra un agujero de gusano y sale un agujero negro, ¿no? Sí, exacto. ¿Tienen diferentes características físicas? Aquí lo manejan distinto, sí. O sea, el hoyo negro, el agujero negro lo manejan como este lugar donde hay una gran cantidad de materia que se acumuló allá y que si entras, pues te vuelves parte de la singularidad. Te desbaratas antes y es parte de la singularidad. Y yo creo que el agujero de gusano lo usan distinto, ¿no? Lo usan como una cosa que tiene características parecidas, pero es una como cosa que logran hacer en el espacio-tiempo, que también lo hace la civilización futura. Todas estas cosas raras que ellos encuentran, la idea es que los hizo como sus hijos, los hijos de los hijos de los hijos, lo hizo en el futuro, ¿no? Y ahí no necesariamente pasa uno por una región de gravedad muy extrema y eso, y aparentemente pasan sin mayor problema. Entonces, el problema de los agujeros de gusano es todas estas otras contradicciones, porque llegas a otro punto en el espacio, pero también puedes jugar con el tiempo. Y entonces te lleva a esta cuestión de que puedes viajar al pasado y entras en una serie de paradojas y contradicciones, que de hecho la película misma es contradictoria, porque se salvan porque la humanidad en el futuro les da instrucciones de cómo salvarse, pero entonces es circular, ¿no? La cosa es circular. Hay una paradoja, hay una contradicción, ¿no? O sea, ¿por qué hay esa gente del futuro? Porque se salvaron. ¿Y por qué se salvan? Porque los del futuro les mandaron la información. Y esto pues no es sostenible lógicamente, pero pues uno se lo aguanta con tal de pasarla bien, ¿no? La última. En este caso vemos que la materia se deforma. ¿Y qué le pasa a la antimateria cuando entra un agujero? La antimateria también la absorbería el hoyo negro, y muy probablemente si encontraran materia se transformarían en energía, ¿no? La materia y la antimateria se aniquilan, pero la energía quedaría dentro del hoyo negro como si fuera otra forma de materia. Entonces sí queda todo atrapado dentro del hoyo negro, y sorprendentemente hay muchos objetos. En el centro de nuestra galaxia hay una cosa que yo diría, los astrónomos estamos 99.9% convencidos de que es un hoyo negro, y que va a mostrar algunas de las características de verdad, de morfología y de tamaño que se muestran en la película. De nada. Buenas noches. Mire, esta película la he visto muchas veces y nunca me ha quedado claro esta pregunta. Cuando el personaje entra al hoyo negro, está en cinco dimensiones donde él se encuentra, y por eso puede ver todo el tiempo en donde la niña está en su cuarto. Pero nosotros somos seres de tres dimensiones y vivimos en un mundo de tres dimensiones. ¿Nosotros podríamos percibir a seres de cinco dimensiones si nosotros solo percibimos tres? Sí, podríamos, los veríamos proyectados en nuestro universo. Un ejemplo, vamos a pensar en seres de dos dimensiones, que sería una superficie, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros en dos dimensiones, como muñequitos de una caricatura, y llega una esfera, que es una cosa que usa tres dimensiones. Entonces, si esa esfera atraviesa nuestro espacio, vamos a ver primero un puntito, ¿no? Y luego una como cosa que va creciendo,
vuelve a disminuir y desaparece. ¿Y qué fue? Pues fue la esfera que pasó por nuestro espacio de dos dimensiones. Entonces, no vamos a ver las tres dimensiones, pero vamos a ver la proyección de ese cuerpo en dos dimensiones. Y también, pues, y cualquier objeto que pienses, ¿no? Un cilindro, ¿cómo lo verías si atraviesa tu espacio? Bueno, pues vas a ver lo que intercepta tu espacio de dos dimensiones con ese cuerpo de tres, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama Flatland, que trata de eso, ¿no? De la geometría, unos seres de dos dimensiones, cómo ven cosas de tres dimensiones, ¿no? Ok, y mi última pregunta es, mire, la física no es lo mío, pero hace un tiempo, hace algunos años, leí un libro que se llamaba El monstruo subatómico, y en este libro precisamente hablaba del agujero de gusano, y que para atravesarlo, en primera, como lo pone en la película, una esfera gigante, no es así. Más bien sería una entrada donde ni siquiera están seguros que una persona podrá caber. Por lo tanto, tendrían que viajar a la velocidad de la luz para caber en él. ¿Cómo es que en la película la especulación de Kip Thorne es la esfera? Claro, eso él tiene un, no lo comenté, él tiene un libro, no sé si hay, es un libro que se llama La física de Interestelar, que de ahí tomé pues muchas ideas, y él lo que dice es que uno quizá pensaría uno que va a ser como una puerta, ¿verdad? Aparentemente son esferas, ¿no? Son esferas que puedes entrar desde cualquier lado a ellas como las ve. Ahora, el tamaño de la esfera y las características del agujero de gusano parece que dependen mucho de cómo resuelva uno, cómo ataque uno a las ecuaciones. Y en efecto, también en una época se decía, no, es que el hoyo negro, el agujero de gusano es como un hoyo negro y hay que pasar por una región muy pequeñita, ¿no? Y entonces no existe la tecnología y todo eso. Entonces yo creo que el agujero de gusano hay que verlo como una cosa matemática, que uno tiene mucha libertad de cambiarle el tamaño o de cambiarle las características, y que aparentemente no hay una contradicción inmediata, excepto que tiene consecuencias de lo que decíamos esto, de que te permite viajar al pasado, te pasas por una región donde la energía de la materia es negativa, que también eso no se entiende. Entonces da lugar a contradicciones y mucha gente siente que entonces ante eso lo mejor es decir no, no existen, pero no está claro su tamaño, ni sus dimensiones, ni cómo sería exactamente, ¿no? Y se maneja como una cosa matemática. Y por eso les mostraba aquel artículo donde pues los mismos Thorne, que él ha apoyado mucho esto del agujero de gusano, y que de hecho lo usa en otra película, en Contacto, la película Contacto, también lo que se usa ya es como un agujero de gusano que permite a la heroína viajar también muy lejos y ver, no sé, a otro mundo y regresar, ¿verdad? Entonces es una como creación matemática de él que da lugar a muchas contradicciones, pero que le ha encantado a los artistas porque es algo maravilloso que te permite hacer cosas imposibles, ¿no? Pero muy probablemente no existan. Así que puedes estar tranquilo. Ok, gracias. Sí, buenas noches. Nada más, mi pregunta es retomando hace dos preguntas. ¿Es científicamente posible esa parte de viajar en el futuro? ¿Existe la posibilidad de poder viajar en el futuro o solo es para poder darle lógica a la película? Bueno, lo que se puede hacer, y es cierto, uno puede ir al futuro de nuevo usando un hoyo negro. Vamos a suponer, en una nave usted baja, está alrededor del hoyo negro, un día o dos, y afuera mientras pasan 1000 años, ¿no? O pasan 500, sale usted y está usted en el futuro. Pero ya no puede usted regresar. O sea, sí se puede en ese sentido ir al futuro, pero no regresar, no regresar al pasado, y claro, pues uno, pues todo lo que uno conoció ya no va a existir. Pero sí, técnicamente y científicamente es posible, pero no regresar. Porque entonces regresar surgen todos estos problemas y contradicciones y paradojas que la gente no acepta. Exacto, sí, entra uno en unas contradicciones terribles,
pero sí se ha usado muchísimo el viaje por el tiempo, ¿no? Desde, bueno, H.G. Wells o antes, y hay una cantidad de películas en las que se viaja por el tiempo tremenda, porque da muchas oportunidades dramáticas. Pero en la práctica, el viaje al pasado se ve imposible, ¿no? Buenas noches. El científico que colabora con la película, entonces no entiende por qué se llenan los cuerpos que pasan por el agujero de gusano con materia negativa. ¿Se refiere a cargas o a vibraciones? No. Lo que pasa es que todo, digamos, lo que conocemos en el mundo normal, la materia, la radiación, tiene energía positiva. Y, pero ellos, es un poco, en las ecuaciones les sale eso. Es que cuando se mete uno con las ecuaciones de relatividad, te pasa, por ejemplo, eso de que entras al hoyo negro y los papeles del tiempo y del espacio se intercambian. Entonces, lo que afuera es normal para el espacio, que te puedes mover en cualquier dirección, dentro del hoyo negro es para el tiempo. Y al revés, el espacio que afuera nos podemos mover en cualquier dirección, dentro del hoyo negro no te puedes mover, te caes al hoyo negro por más que hagas esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando se pone uno a trabajar con las ecuaciones de relatividad, da lugar a muchas cosas de ese tipo, a contradicciones en ese caso la energía de la materia se hace negativa, que también la gente dice, pero ¿cómo va a ser eso, no? No es antimateria, porque la antimateria también tiene energía. Entonces aparecen cosas que la gente no entiende bien. ¿Por qué? Porque nunca las hemos visto en el mundo real, eso es dentro del agujero de gusano, ¿no? Entonces, las matemáticas pueden producir cosas raras, ¿no? Y la gente dice, no, es que la energía es negativa, pero bueno, ¿y eso qué quiere decir? No se sabe. Y bueno, por último, mencionan las cosas que son ciertas y no son ciertas de la película, entre ellas, pues, el agujero de gusano, ¿no? Sí. Pero si tenemos un hoyo negro, que es una esfera con características de tiempo, espacio, al estirarla en el tiempo, ¿no hacemos un agujero de gusano? No, aunque yo los veo ahora como dos cosas distintas. En una época sí se pensó en hacer el agujero de gusano, quizá a través de dos hoyos negros o algo por el estilo, ¿no? Pero ahora la gente lo maneja distinto, ¿no? El hoyo negro se maneja como algo que muy probablemente existe, que hay mucha evidencia de que hay estos cuerpos en el espacio, pero tienen características que no llevan a grandes contradicciones. Bueno, si entras, ya no sales y se acabó el cuento, ¿no? En cambio, el agujero de gusano da lugar a muchas cosas y no necesariamente están, digamos, no necesariamente un agujero de gusano es un hoyo negro o dos hoyos negros, ¿eh? Podría ser una cosa distinta que se crea de alguna manera, ¿no? Entonces, no hay que, vamos, yo creo que eso es muy interesante. Mucha gente decía, no, es que entras al hoyo negro y sales en otro lugar. Se sabe ahora que, de las observaciones, que las cosas que entran al hoyo negro se quedan allá, ¿no? No hay una salida en el hoyo negro. El hoyo negro es, ahí se quedan las cosas adentro, ¿no? Entonces, esta idea de relacionar un hoyo negro con un agujero de gusano, un poco pues se ha ido abandonando y se trata al hoyo negro como una posibilidad real, al agujero de gusano como una cosa que sale de las ecuaciones, pero que lleva a mucha contradicción y que por eso mucha gente cree que no es cierta, ¿no? Entonces, son dos cosas, vamos a decir, separadas. Buenas noches. Mi pregunta va relacionada respecto a las características del primer planeta al que llegan. Encontramos que pues el planeta, gran parte de la superficie es agua y de repente hay olas colosales. ¿Estas olas podrían ser atribuidas a que el planeta está muy cercano al agujero negro o podría ocasionarse por actividad geológica? No, ahí se lo atribuyen al hoyo negro. Y lo que es interesante es esto, es como en la Tierra, ¿no? Nosotros como personas no sentimos las fuerzas de marea de la Luna, no siento que me estire yo ni nada, pero la Tierra como un todo,
sí siente eso y sabemos que, pues, está, ¿verdad? El agua del mar, pues, como que está alargada por la fuerza de la luna y también el sol, pero vamos a decir la luna. Y entonces, esas ondas que salen allá, sí se le atribuyen a la cercanía al hoyo negro, ¿no? Y lo hacen, pues, inhabitable. Ok. Mi segunda pregunta es. Cuando se hacen matemáticas y se intenta obtener una interpretación de lo que podría ocurrir físicamente, hay un punto donde no es lógicamente posible que ocurrieran. En cuestión de cuando hablamos de relatividad, agujeros negros, agujeros de gusano, o sea, sí es extraño todo lo que se encuentra, ¿no? Para una lógica, pues, común. ¿Cuál es? Los físicos, astrónomos, relativistas, ¿cómo determinan esto es posible, esto definitivamente ya está muy loco, esto ya no existe, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando eso, algo que se predice, es susceptible a medidas, se hacen las medidas y se decide, ¿no?, si está bien o está mal. Lo que pasa es que muchas de las cosas que predice la relatividad ocurren dentro del hoyo negro. Ocurren dentro de lo que se llama el horizonte de eventos, que es esa zona que si entras ya no puedes salir, y entonces no tenemos manera de ponerlo a prueba. Y entonces la gente dice, es que las ecuaciones sugieren esto, pero ¿será cierto? Pues no, a diferencia, por ejemplo, de otros sistemas de ecuaciones, vamos a decir el electromagnetismo, que dice, no, si haces esto con un alambre, se emiten ondas y esas ondas viajan a tal velocidad, todo eso lo puedo medir luego y ver si estoy bien o mal. En cambio, en la relatividad hay cosas que ocurren en zonas a las que nunca hemos tenido acceso, como el interior de un hoyo negro, por ejemplo, ¿no? Y en las que, pues, no sabemos todo esto de que se invierte las funciones del tiempo y del espacio, lo predicen las ecuaciones muy claramente, pero nunca lo hemos podido exponer a prueba. Todo lo que ocurre afuera del hoyo negro sí lo podemos poner a prueba y se ve que funciona bien, ¿no? Sí. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarle nada más si lo que se conoce como agujeros de gusano corresponde a la llamada teoría de cuerdas o son dos cosas diferentes. Eso por un lado. Y la otra, que en la película Contact la heroína no viaja físicamente, sino que se queda en un lugar y de alguna manera lo que viaja es su mente, su capacidad de observar. Sí, sí. Y también es interesante, o sea, físicamente se queda ahí. Hasta cierto punto es mejor que lo que le pasa a estos astronautas. Pues sí. Gracias. Menos peligroso. No, la teoría de cuerdas es una teoría que trata de explicar la materia en una escala muy pequeña. Y no está relacionada con agujeros de gusano. Es una teoría que se ha hecho muy controversial porque lleva como 40 o 50 años de que se ha propuesto, y de nuevo el problema que hay es que no predice cosas distintas a las otras teorías. Entonces la gente dice, oye, pues tú me tienes que decir algo. Por ejemplo, la teoría de Einstein de la gravedad predecía que la luz se doblaba el doble de lo que decía la teoría de Newton. Se midió esto, se encontró que se desviaba el doble, como predijo Einstein. Se dijo, Einstein está bien. Con la teoría de cuerdas no ha podido pasar esto. Es una teoría matemáticamente muy bella, pues dicen los que saben, pero no ha hecho una predicción específica distinta que se pudiera comprobar. Entonces la gente dice, pues ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, no? Vamos a quedarnos con las otras teorías. Existe la teoría, ¿no? Eso es indiscutible. Ahora, en efecto, en lo de contacto es como un vago lo que pasa, ¿no? Porque ella cae y para ella transcurre mucho tiempo. Los de afuera simplemente ven que cae al mar y ya, ¿no? Pero para ella transcurren un día o dos, ¿no? Y bueno, habría que volver a leerla, la novela, o volver a ver la película, pero para ella hay una vivencia muy larga que para la gente es una fracción de segundo, ¿no? Sí, sí. ¿Hola? Sí. Buenas noches. Bueno, mi pregunta quizás sale un poco del contexto dentro de la película, pero es más o menos sobre el control sobre la gravedad. Y es como, muchos saben,
Este año se descubrieron las ondas gravitacionales, que es el movimiento de un objeto sobre el espacio. ¿Cómo afectan estas ondas sobre el espacio o tienen los mismos efectos que la gravedad? Bueno, son parecidos, los produce la gravedad, es como digamos la diferencia que hay entre la carga eléctrica. ¿Te acuerdas que cuando agarra un peine de plástico se peina uno, ¿no? Y atrae uno así bolitas de papel. Esa es la fuerza eléctrica, el equivalente sería la gravedad. Si yo sacudo un electrón, pudiera yo sacudir el peine muchísimo, aparece una cosa adicional que son unas ondas que viajan por el espacio, que en el caso de las cargas sería la radiación electromagnética, la luz, las ondas de radio. Lo mismo pasa, entonces tú puedes pensarlo como que la gravedad son unas, si tú quieres, líneas que salen del cuerpo y que se extienden por el espacio, y mientras no muevas nada, esa es la fuerza de gravedad. Si sacudes el cuerpo, esas cuerdas se van a sacudir y va a haber unas ondas que van a viajar. Esas serían las ondas gravitacionales. Entonces, sí hay una diferencia entre la fuerza estacionaria y la onda gravitacional. La onda necesita variación en el cuerpo, ¿no? Así como hay diferencia entre la onda, entre la fuerza electrostática y las ondas electromagnéticas. Hay diferencia, pero las ondas gravitacionales las produce la gravedad, las produce, es algo que se mueve a través de la fuerza de gravedad, una perturbación, y en el momento que deja de vibrar las cosas, pues vuelve a estar todo en equilibrio, ¿no? Entonces, sí está muy relacionada, es una predicción de la teoría de la relatividad, y increíblemente finalmente se detectaron a fines del año pasado, ¿verdad? Buenas noches. En el planeta de Miller, el de las olas gigantes, me pareció ver en la película que podían pararse sobre la superficie del agua a la hora de aterrizar, y me quedaba la duda de si esto se debía a la acción de la fuerza de gravedad del hoyo negro contra de la gravedad del mismo planeta que permitía que uno no se hundiera en el agua, y sin embargo las mareas chocaran como si fuera una pared en contra de… Pero mi pregunta es, ¿a la hora de que viene esa pared también es dura, igual que a la hora del hacia abajo? No, yo lo interpreté, lo voy a volver a ver, yo lo interpreté muy sencillo, como que era muy poquito profunda el agua, ¿no? Por eso estaban ahí caminando, ¿no? Así muy alegremente. Pero como que hubiera gigante. Bueno, la ola era gigante, y ahí sí es una buena pregunta. Yo no sé si estando el agua tan poco profunda pudiera uno producir, esa es una buena pregunta, no sé la respuesta, pero yo lo entendí al principio como que era muy poco profunda, así como que entrases a la orilla del mar, está poco profunda, pero sí las olas tenían cientos de metros de altura. Esto lo discute el autor en el libro, de que sí era posible, pero la verdad es que en ese momento no me acuerdo, pero es muy buen punto, sí. Sí, yo también tenía dudas si fue en todo el momento o nada más en cuando llegaron. Y de otra pregunta sobre del otro planeta, el de que era de nubes congeladas. Sí. En algún momento mencionan que solo son nubes, que no hay superficie, cuando se descubre el engaño del otro astronauta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que no salgan hacia afuera o… Porque si no tiene un núcleo el planeta o una superficie que haga que se mantengan juntas todas las demás nubes. Pues la fuerza de gravedad es como en el caso de nosotros, ¿no? ¿Por qué no salimos disparados al espacio o por qué no se van las nubes? Bueno, porque la gravedad de la Tierra jala las cosas, y yo ahí lo entendería así, como que pues simplemente era un cuerpo que tenía gravedad porque la gente caminaba normal y todo, ¿no? Y esa parte no había problema, era que era muy frío, ¿no? Sí. Buenas noches, doctor. Mi primera pregunta es que, momento, sabemos que un planeta se crean acerca de una estrella, entonces es imposible de que unos planetas estén cerca de un agujero negro, o sea que ese agujero negro se crea de una estrella masiva, muy muy grande que nuestro Sol. Entonces, si ese agujero negro se creó, debería absorber o tragarse los planetas de Miller, Edmonds,
por lógica, ¿no? Por las leyes de la física. Bueno, o sea, como... Sí, bueno, no necesariamente, eso es muy interesante. La gente ya se lo olvidó, pero los primeros planetas que se detectaron alrededor de un pulsar, que es un cuerpo parecido a los hoyos negros. No llega a hoyo negro, pero está muy cerquita, ¿no? Si le echamos un poco más de material a una estrella de neutrones, se vuelve hoyo negro. Y sorprendentemente, ahí hay planetas. Estoy de acuerdo que, bueno, los hoyos negros han de haber pasado por cosas muy raras. Este hoyo negro es tan grande que probablemente no se formó de una estrella, sino de otra manera, porque pesaba, no sé, 40 millones de veces el Sol o algo, ¿no? Pero, en efecto, uno quizás no esperaría que hubiera planetas. Sin embargo, está el ejemplo de los pulsares, un ejemplo observacional, y depende mucho de las cosas, ¿no? Por ejemplo, una estrella que explota como supernova, muy probablemente pierda sus planetas o al disminuir la gravedad salgan. Se ve como un ambiente muy poco propicio, pero ahí está el ejemplo ese de los pulsares. Y de nuevo, aquí es una licencia, no es para darle emoción a la cosa, ¿no? Yo creo que realistamente habría que buscar un planeta en una estrella cercana, una estrella parecida al Sol, un planeta, pero claro, si no, así la película no estaría emocionante, ¿no? Otra pregunta. Sí. Sabemos que en el universo total te dice que el 94% es materia oscura. Y bueno, no se puede ver ni se puede estudiar. Yo no estudio física, estudio ingeniería. Y sabiendo la termodinámica de la segunda ley, esos agujeros negros, a medida que van creciendo y van aumentando, las estrellas se van muriendo y se crean agujeros negros. Y conforme va aumentando el tiempo, estas estrellas se van expandiendo, y conforme va aumentando el número de índice de entropía, pues va a haber un momento que va a llegar al momento de 1% de la materia que es visible va a dejar de expandirse. Pero bueno, esa era... Ya no. Bueno, no. No, mira, hay mucha materia oscura, pero la materia oscura tiene esta característica de que como que no forma estructuras. Entonces, si bien la materia normal es poquita, pues es la que forma planetas, hoyos negros, todo, la materia oscura está como muy difusa en el espacio, ¿no? Y es dominante en cuanto a cantidad, pero no es tan interesante como la materia ordinaria, que nos forma, entre otras cosas, a nosotros, ¿no? Y a las estrellas y a los planetas y todo, ¿no? Y entonces, pero sí, hay una cantidad de una cosa que le llamamos materia oscura que no sabemos bien qué es y que se está investigando apenas. La última. Sí, se llama también. En el tercer acto, cuando Cooper entra al agujero negro, se dice que la dimensión es física y interactúa con su hija, ¿no? A momento desde niña hasta cuando ella es adulta. Sí. Entonces, ¿le da códigos o le da mensaje a través de Morse o qué otro? No sé. Sí. Pero al momento que dice que no lo deje ir, si él hiciera caso, se quedaría con ella, ¿no? Entonces no tendría caso que estuviera ahí. O sea que es un conflicto y acto no se puede invertir. O sea que es una... ¿cómo puede decirlo? Una paradoja. Paradoja. Pues sí, no, son las paradojas de viajar por el tiempo, pero tú plantéatelo como artista o como director, tú lo que quieres es que la gente se emocione, ¿no? Buenas. Entonces, pues sí. A ver, una última pregunta. Sí, buenas noches. Mi pregunta es sobre la escena final. Ya ve que usted comentó que yo entiendo que en el espacio del centro del agujero negro es un espacio de 5 dimensiones. Bueno, ese aparato que construyeron en el futuro es el Tesseract, es el que es de 5 dimensiones. Ok, y ya ve dónde se comunica a través de gravedad, se comunica con su hija, es un espacio de 3 dimensiones, no, 4 con el tiempo. Usted mencionaba que en ese espacio del agujero negro había mencionado que se quedan, por así decirlo, fijas. El espacio de dimensiones X, Y, Z. Entonces, ¿cómo, si solo se mueve a través del tiempo, cómo puede controlar el otro espacio de 4 dimensiones si se supone que queda, solo tiene libertad en tiempo? Exacto, muy buen punto. O sea, ese es muy buen punto. Dentro de ese instrumento se supone que podría moverse en el tiempo,
pero iría cayendo irreversiblemente al hoyo negro, a la singularidad, y sin embargo se mueve así muy contento y va y ve a su hija de joven y luego la ve de más grande, ¿no? Y de nuevo, pues supongo que ahí fue una licencia que se permitieron. Además, se supone que ya que entró al hoyo negro no debería de salir. Y sin embargo, claro, se desmaya y despierta felizmente en un hospital, ¿no? Entonces, ahí no queda claro quién lo saca. De nuevo, parecería que es esta inteligencia futura, que son ellos, son los mismos humanos, la que va de algún modo a arreglar todas estas cosas, pues sí, porque si no, pues no funciona la película. Se moriría el joven de la película, ¿no? Decía, no. Muchísimas gracias, ¿eh?, para servirles. We'll be right back.